Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya estoy aquí otro día más y como pone en el título, os vengo a traer tres maquillajes hechos con la paleta de Jeffree Star, la Jawbreaker. Y desde que la he comprado, la verdad es que es cara, pero no me arrepiento de nada porque me encanta. Tiene un montón de colores, aunque la veis aquí súper potente y que no la podéis llevar y tal, porque joder, tienen unos colores que la mayoría de gente no se pone estos tonos, vaya. Como os enseñaré ahora, también se pueden hacer maquillajes que lo podéis llevar a cualquier sitio, o sea, que no son tan llamativos. Obviamente podéis llevar todos los de colores, claro que sí. Ojalá todo el mundo llevara maquillajes ahí súper coloridos y guay, pero mucha gente, yo sé que no os animáis y tal a hacerlo, entonces... además, yo misma tampoco me apetece siempre llevar como un montón de colores. Con esta paleta voy a hacer un maquillaje súper simple y fácil para cada día o para cuando vais con prisa y tal, o la ropa no os combina o lo que sea, que no tenga colores, o sea, súper neutro, en plan marrones y tal. Y luego voy a transformar ese maquillaje y voy a hacer otro, pues mucho más cañero, con más tono de color, en este caso en rojizo, lo voy a hacer rojizo rosa, que pues lo podéis llevar para el día normal o si no, puede ser como transformando el maquillaje de día que llevéis en uno de noche. Y luego voy a hacer otro totalmente diferente y súper colorido para que le podáis sacar el máximo rendimiento que tiene a esta paleta. Que la verdad ya os digo que tiene una calidad increíble y la estoy utilizando siempre que me maquillo últimamente porque es que no se me ocurre usar otra, o sea, es que la quiero usar sí o sí. Así que nada, empezamos con el vídeo. Bueno, pues para empezar os acerca un poco para que lo veáis más de cerca. Yo ya me he aplicado el corrector, que si no se hace larguísimo. Lo he hecho como siempre, os dejaré por aquí un vídeo para que lo veáis, pero como siempre me he aplicado el tono Peach de los de Jeffree Star y el tono Light Tan del Shape Tape de tal. Y ahora vamos a seguir con los ojos, que es lo que es importante para este vídeo. Voy a utilizar súper pocas sombras porque por la mañana normalmente no tenemos tiempo de más y si es un look así fácil y rápido no necesitamos más. Entonces, vamos a empezar. Solamente voy a utilizar tres sombras. Vosotros podéis utilizar más si queréis de la paleta, que tiene un montón. Voy a empezar por la sombra Cone, que es esta, que aunque lo veáis ahí un poquito más naranja, es más marronáceo. Y también luego voy a aplicar esta, que es la sombra Taste. Vale, entonces con esas dos sombras voy a coger una brocha y de difuminar, de estas típicas. Con esto lo podéis hacer todo el maquillaje. Primero con la sombra Cone me voy a dar un poquito aquí en la cuenca. Yo me he aplicado también el corrector aquí en el párpado, ¿eh? Vosotros si queréis os podéis aplicar pues una prebase o lo que queráis. Vale, me voy a aplicar también un poquito por debajo, chafándose un poquillo el pincel. Porque a mí sinceramente para los maquillajes de diario no me gusta gastar un montón de pinceles porque luego los tengo que lavar seguido. No me gusta utilizar pinceles usados, entonces mejor utilizar menos para no tener que lavar tantos cada día. Y ahora con la sombra Tasty, que es este marrón oscuro que os he enseñado, me voy a dar un poquito aquí en la cuenca para darle más profundidad. Depende del tono que tengáis de piel, os tendréis que dar más o menos. Yo con un poquito ya me sirve, porque soy bastante blanca, para darle más profundidad al ojo, que se enmarque mejor. Y ahora esto ya estaría, y ahora voy a aplicar la sombra Snack, que es esta de aquí, que como veis es un rosita con brillo, pero no es un rosita así como súper potente, sino bastante sutil y luego en el ojo queda mucho más sutil. Si no os gusta este podéis utilizar cualquier otro, obviamente. Y con un pincel o con el dedo, si queréis, lo aplicamos en todo el párpado. Y también voy a aplicar un poquito abajo, aquí al inicio del lagrimal, para iluminar un poco. Me encantan los lagrimales súper iluminados. Y ahora con el pincel de antes vamos a difuminar un poquitico, pero nada, porque esta sombra tiene brillito nada más. Entonces, pues el maquillaje de ojos ya estaría. Si queréis os podéis aplicar un poco de iluminador que utilicéis en el rostro, en el lagrimal, que es lo que yo suelo hacer. Pero como voy a seguir con el siguiente maquillaje, lo voy a dejar aquí. Y en este caso voy a aplicar el rímel de NYX, que es el On The Rise, que me encanta. Y nada, me voy a poner poquito. Ya estaría el maquillaje, el primer maquillaje de todos. Como veis es súper fácil de hacer y rápido. Y pega con cualquier cosa porque los tonos son neutros, entonces no tiran un poco al cálido, pero al ser marrones combina con cualquier tono de labial, con cualquier tono de colorete, no vais a tener problema con nada.
Y ahora vamos con el siguiente maquillaje, que teniendo de base este, simplemente tenéis que aplicar el tono Raspberry, que es este de aquí, que aunque en cámara parezca como súper granate, es más como un rosa muy fuerte, muy fuerte. Y este pues lo voy a aplicar con otro pincel para dar más profundidad. En este caso he decidido aplicar rojizos, pero obviamente pues cada uno que aplique el tono que quiera. Es que creo que la combinación de la sombra brillante que he aplicado antes, que era la Snap, y esta que estoy aplicando ahora, queda súper bien. O sea, esta, la Snap queda bien con el marrón, pero con este tono también queda súper bien. Y aquí ya pues lo lleváis hasta donde queráis. Yo estoy aplicándolo súper fuerte para que se note bastante el cambio, pero esto ya cada quien que lo aplique de la manera que quiera, claro está. Y con el mismo tono, y me voy a aplicar también un poco aquí abajo. Y lo mismo en el otro ojo. Y con la sombra Virgin, esta blanca de aquí, un blanco mate normal, que yo la utilizo para el hueso de la ceja porque soy blanquísima, pero si vosotros pues no sois tan blancos como yo, pues utilizar cualquier otra que queráis. Los que a mí me sirve muy bien. Lo aplico aquí y lo difumino con el mismo pincel. Ya veis que tampoco estoy gastando una barbaridad de pinceles. Lo difumino con el pincel así, lo aplico con el pincel así y lo difumino así. Y a mí me gusta siempre aplicar un poquito del tono este aquí abajo para que corte un poquillo más, pero eso ya a gustos. Si queréis más natural, pues no lo apliquéis. Vale. Y solamente quedaría una cosa, que sería con el tono and What, que es este de aquí, que se parece mucho al Raspberry que hemos aplicado antes, pero con más clarito y con purpurina, aunque aquí se ve muy rojo, es que se ve muy rojo. Buscar fotos de la paleta para que lo veáis mejor, porque es que se ve súper raro aquí. Y esto ya, pues, si queréis ya lo hacéis o no, pero me apetece ponerle aquí, de la sombra que tengo aquí en el pliegue, me apetece bajarla aquí un poquito para hacer una especie de halo de estos maquillajes que son oscuro aquí y clarito en el centro. Y me apetece hacer un poco eso, así que pues es lo que estoy haciendo. Pero solamente pues eso, aquí en la parte más interna del ojo, sin que llegue al centro, dejando el centro con la sombra de antes que hemos aplicado. Y otra vez con el pincel de antes, de aplicar la Raspberry, vamos a hacer así un poquillo. Ya estaría este maquillaje. Me voy a aplicar una segunda capa de máscara de pestañas para aumentar también un poquito la intensidad. Si queréis os podéis delinear por dentro el ojo en negro, que también creo que quedaría súper bien, poneros pestañas postizas. Pero yo como tengo los ojos súper sensibles, pues prefiero no hacer nada de eso, porque es que se me pone el ojo como el culo un mandril y tampoco es plan. Y ya estaría este segundo maquillaje, que espero que os haya gustado muchísimo. Como veis, no está súper difuminado porque quiero que se vea el corte que he hecho con la sombra, vaya. Y ahora pasamos al siguiente maquillaje. Ahora para el último maquillaje va a ser un maquillaje bastante sencillo. A ver, no sencillo como el primero, que era súper fácil, pero tampoco requiere mucha técnica en sí. O sea, no tenéis que tener pulso ni nada. Vamos a hacer un cut crease. Vamos a poner un montón de colores degradados desde el lagrimal hasta el final del ojo. Y luego vamos a cortar pues con el corrector y vamos a aplicar otro color en el párpado móvil y ya estaría. Ya veréis que tampoco es tan difícil, aunque sí que parece súper elaborado, así que yo creo que es un maquillaje que se le puede sacar bastante partido. No sé muy bien qué tonos utilizar, pero como en el primer maquillaje he usado colores marrones, en el segundo rojizos y rosas, pues en este me apetece usar tonos fríos, pasteles y tal. Entonces cogeré los pasteles de la paleta, los tonos pasteles, que son de base fría, y los iré aplicando en el pliegue, ahora lo veréis. Y luego me aplicaré el Geo Breaker en el párpado móvil. Así que ahora vamos con el maquillaje. Os voy a acercar un poco más. Vale, pues yo ya tengo el corrector aplicado haciendo de prebase. Vosotros podéis aplicar lo que queráis. Si queréis una prebase o lo que sea, a mí me funciona bastante bien el corrector que aplico siempre. Como os he dicho antes, yo ya tengo el corrector aplicado también en la ojera y todo. Y voy a intentar hacerlo con el mínimo pinceles posibles, porque la verdad es que no tengo ganas de limpiarlos después. Y como siempre que me maquillo, luego los limpio. O sea, no utilizo pinceles sucios de otros maquillajes que haya usado.
Voy a utilizar este pincel para todos los colores. Voy a intentar no utilizar muchos. Entonces voy a utilizar este pincel para todos los colores, que es de Zoeva, el 235, el Petit Crease, que es para, pues eso, para ojitos pequeños, para tener más detalle. Y también voy a utilizar esto, que no sé si puede ver, que es una esponjilla para limpiar las sombras. Se hace así en el pincel y te limpia los colores de una sombra a la otra para que no se manche, de Brush Tools. Esto no lo utilicéis, a ver, que yo sé que mucha gente lo utiliza como para no tener que limpiar brochas en un montón de tiempo. No os recomiendo que hagáis eso porque podéis pillar infecciones y tal. Os lo recomiendo para cuando no queréis gastar muchos pinceles en un único maquillaje, pues entre sombra y sombra podéis ir limpiando el pincel con esto y así no se ensucia. Y vamos a empezar con el color más clarito. Voy a utilizar el Wow, que es este amarillo tan potente de aquí que me encanta. Y lo voy a aplicar pues aquí. Wow, chaval, pigmenta un montón. ¿Me podía haber aplicado una base blanca en el párpado para que pigmentara más? Sí. ¿Lo he hecho? No. Pero aún así pigmenta un montón. O sea, os recomiendo que os apliquéis una base blanca con los colores así tan vibrantes para que se vea todavía más, pero no lo he hecho, la verdad. Madre mía, se ve un montón. Vale, pues este ya estaría. Ahora vamos a aplicar el segundo, que voy a utilizar. Esto lo estoy haciendo así que no sé cómo va a salir, ¿eh? Voy a utilizar el Bubblegum, que es este de aquí, que es un rosa chicle. A ver cómo queda esto. Ah, voy a limpiar el pincel. Pues la verdad es que se ha ido mucho del amarillo. A ver, no se ha ido del todo, pero creo que se habrá ido lo suficiente como para que no manche el color que me voy a aplicar ahora. Espero, vaya. Y lo voy a aplicar aquí, justo al lado. Y pues al mezclarse se hace como una especie de coral, que no sabía si aplicar el FAC, este que es este de aquí, pero no ha hecho falta porque mira, ahora se ha hecho ya como un coral aquí en medio. Tampoco tenéis que tener un montón de cuidado en no manchar el párpado móvil porque luego vamos a cortarlo con el corrector, así que bueno, luego se arreglará solo. Vale, ahora voy a aplicar el Gumdrop, que es este lila de aquí, pastel, que pues se parece mucho al rosa, pero es lila, básicamente. Nunca he tenido una sombra así de este tono, así que me hace bastante gracia probarla. He de decir que esta paleta no tiene fallouts, o sea, no tiene... No me acuerdo cómo se dice, coño. He de decir que esta paleta no tiene, o sea, no se le cae pigmento a la ojera, aunque estoy utilizando colores pastel que normalmente suelen ir un poco mal. En muchas paletas suelen ir, pues eso, que tienen mucho, son muy tizosos y tal. Ahora voy a utilizar el Brain Freeze, que es este azul tan chulo de aquí. Pues igual pastel como el lila. Y otra vez pues voy a limpiarlo aquí en la esponjita esta. Luego acordaos de limpiar la esponja también, porque si no, estamos en las mismas. O sea, es tizoso en la paleta, ¿eh? Porque sí que, quiero decir, cuando mojo el pincel sí que suelta un poco de pigmento, pero me da igual porque luego en los ojos no cae nada. Y entonces nos lo ponemos aquí a continuación. Estoy intentando no tocar el arco de la ceja mucho, aunque con el lila me pasa un poco. Pero bueno, luego intentaré arreglarlo. Y va quedando así. Se ve una cosa un poco rara, ¿eh? Pero luego espero que se vea mejor. Y ahora voy a aplicar... estoy entre el Sour y el Cute, que es este de aquí o este de aquí. Creo que voy a aplicar el Cute, que es más pastel, más clarito. Y a mí los tonos turquesa me encantan. Vale, en cámara creo que no se ve la diferencia entre el Brain Freeze, o sea, entre el azul que me he aplicado antes y este que me estoy aplicando ahora. No se ve la diferencia. La verdad es que ahora mismo estoy un poco que no me está gustando una mierda lo que acabo de hacer. Pero bueno, a veces pasa y luego
con eyeliner y tal lo puedes arreglar. Entonces vamos a seguir a ver qué sale. A ver, como este casi no se ve, voy a así en cámara. O sea, aquí sí se ve, pero bueno, para hacer un poquito más de diferencia, voy a aplicar el Sour, este de aquí, en el final del ojo, para volverlo un poco más verde. A ver si la cámara lo capta. Yo creo que ahora se ve bastante la diferencia. Vale, creo que hay un problema de difuminado entre el azul y el lila. Voy a insistir ahí un poco, con un poquito más de lila. Aquí. Suave, tampoco quiero levantar lo que he puesto, entonces voy a aplicarlo así muy suave. Un poco mejor. Creo que sí. Vale, vamos a dejarlo así. Y ahora voy con el corrector. Yo estoy utilizando el de Tarte. Y un pincel sintético. Vamos a coger un poco y vamos a hacer el cut crease. Voy a probar un truco que hay por internet, que no sé si funcionará. Que te pones aquí un poco de corrector y haces así. Y esto no se ha grabado, así que os lo explico. Al mirar hacia arriba se marca el límite donde tiene que llegar el corrector. Si tenéis los ojos encapotados, dibujar un poquito más arriba del límite para que cuando mantengáis los ojos abiertos se siga viendo el maquillaje, que es lo que he hecho yo. Y yo lo he acabado en punta al final del ojo, pero vosotros lo podéis acabar como queráis. Estoy aplicando, una vez cortado el párpado, o sea, una vez hecho el cut crease, que lo he hecho acabado en punta, lo podéis hacer acabado aquí y meter estos colores un poco hacia adentro, pero yo lo quiero acabar así. Estoy aplicando la sombra Jawbreaker en todo el párpado, con cuidado de no pasarme a los otros colores, que es esta de aquí, la sombra Jawbreaker. Es una sombra transparente que aporta brillo amarillo y quizá un poco dorado. Vale, pues ahora quedaría pulir el hueso de la ceja, que veis que está como súper ocupado por los colores. Así que voy a aplicar el tono blanco de la paleta, que es el Virgin, este de aquí. Utilizarlo en copa ya bien para vuestro tono de piel. Para quitar un poco el tono, pues nada, estoy poniendo un montón de sombra blanca por aquí, por el borde. Y estoy difuminando. Y como esta sombra pigmenta mucho, pues ya se difumina. A ver, igualmente este maquillaje pues no es como súper natural, ¿no? Pero bueno, quiero que tampoco quede el color hasta arriba del todo. La parte de abajo, pues voy a aplicar un poquito más del Sour, que es el verde, este último de aquí, con un pincel chiquitillo, solamente para que tenga un poco de continuidad, pero tampoco quiero que quede como súper fuerte, ¿no? Porque ya tenemos eso arriba. Y ahora pues voy a aplicar el azul, que es el Brain Freeze. Ahora el rosa, y así cuando se junte con el azul hace el lila. Veis que está como haciendo aquí en medio el lila. Y el amarillo aquí. Esto, como no quiero que quede así como súper vibrante, lo estoy aplicando un poco. O sea, no estoy limpiando la brocha. Y quedaría esto. Ahora voy a aplicar el eyeliner y ahora vuelvo. Bueno, pues me he hecho el eyeliner y me he maquillado de negro, pues, la línea de arriba de agua, porque si no, pues se veía hueco y no me gusta nada. Ahora me voy a poner este eyeliner, que es en glitter, son trocillos de glitter, no tiene color. Todo el borde del cut crease. Vale, le hago de gracia porque no sé, noto como que queda soso si no le pones nada. Yo tampoco le voy a poner un montón, porque quiero que se note que es un cut crease. Bueno, creo que al final sí que le he puesto un montón. Me he venido arriba y le he puesto bastante. Sí. No pasa nada. Se pone en el otro lado igual y ya está. Que el glitter nunca sobra. Siempre le da un toque bonito. Vale. Y para la máscara de pestañas voy a utilizar la On The Rise de NYX, que me está gustando un montón. Y va súper bien. No lo estáis pudiendo ver porque tengo el espejo aquí al lado. Ponéis el cepillo y hacéis así. Podéis poner, como digo siempre, pestañas postizas. Lo que pasa es que yo tengo los ojos súper sensibles y me duelen mucho cuando me pongo pestañas postizas. Me molestan, se me ponen rojos, me lloran los ojos y no es plan. Porque al final, por muy buen maquillaje que te hagas, como tengas los ojos como he hecho una mona, de rojo, nadie. Eso no mola. No luce.
Voy a esperar a que se seque un poquito y voy a dar una segunda capa. Mientras me voy a ir aplicando el labial y voy a usar este que es de LA Girl, que son los mate. Y es el tono Fleur, que es una mierda. O sea, el tono es bonito, pero en sí el pintalabios es una mierda. Lo que pasa es que me pega un montón, creo, con estos ojos. Pero no lo compréis nunca en la vida. O sea, los tonos son chulos, pero habiendo otro tipo que van mucho mejor. O sea, hay un montón de pintalabios de este estilo que os podéis comprar 20 veces mejor que estos. Es que es súper pegajoso, ¿eh? No es por nada, pero... O sea, cuando se seca, no se seca mate, se seca pegajoso, juntan los labios y se lleva el pintalabios. Vale, no me está gustando cómo está quedando. Me ha quedado mucho más naranja de lo que quería. Ahora cuando se seque voy a aplicar este encima a ver si lo pone más marrón, porque no. Ahora ya está seco el pintalabios, así que me voy a poner el Bow and Arrow de Kat Von D, que está súper bien. Y creo que esté mucho mejor, ¿no? Sí. ¿Veis? Así, más apagadillo. Voy a poner un poquito de highlight, que nunca falte. Y este es el Light Escape de MAC, pero, por favor, usad uno que sea cruelty free. Yo este lo tengo que acabar. Y la verdad es que bonito es, para que no me engañe. Además, como es blanco, pega muy bien con los tonos que hemos aplicado. Y ya estaría, me voy a soltar las trenzas que tengo en el pelo, que están súper mal ya, y ahora vengo. Y ya estaría el maquillaje, espero que os haya gustado, os voy a acercar un poquito para que lo veáis, pero bueno, que no he añadido nada, ¿no? Y hasta aquí estarían los maquillajes, espero que os hayan gustado mucho los tres. Como veis, va subiendo un poco de dificultad. El primero era súper sencillo, creo que no hay nadie que no sepa hacerlo. Es que hasta una persona que no se haya maquillado en la vida sabe hacerlo. El segundo era un poquito más difícil y este tercero pues ya tenéis que tener un poquito más de práctica. Pero aún así creo que tampoco es algo que no podáis conseguir, yo creo que sí se puede. Os recomiendo muchísimo, por si estáis así en duda y tal, que os compréis la paleta. Es cierto que es bastante cara y es cierto que seguramente pues no sea para todo el mundo, pero si queréis tener una paleta, tenéis muchas paletas ya neutrales como son la mayoría de tonos marrones, rojizos, naranjas, tal, y queréis tener una que tenga un montón de colores como para ir complementando las otras, yo creo que es una muy buena paleta para eso. Tiene todo tipo de tonos, o sea, es que tiene tonos cálidos, tiene tonos fríos, tiene algunos que son como glitter puro, como este rosa de aquí que es precioso, este amarillo de aquí también, este lila también son glitter puro, no sé, tiene mates, tiene también con brillito. Creo que podéis encontrar de todo en esta paleta y como habéis visto, pues eso, podéis hacer desde un look muy natural hasta esto de aquí, que para comprar el pan, claramente. Y nada, si os ha gustado, darle a like a este vídeo, suscribiros si queréis ver más vídeos de este estilo. Os dejaré por aquí un vídeo que ya hice, los maquillajes de Euphoria, utilizando en algún maquillaje utilicé también la paleta de Jawbreaker, pero pues no con tanta, no tan extensamente como aquí, no utilicé tantos colores como aquí. Dejadme algún comentario abajo si tenéis alguna duda, lo que sea, me lo podéis dejar abajo, y si os ha gustado o no os ha gustado, lo que sea, podéis también dejarlo abajo. Y os dejo por aquí, aparecerá ahora mismo en pantalla mi Instagram, por si queréis seguirme en Instagram. Por allí publico más fotos, también publicaré más fotos de estos maquillajes por si no habéis podido verlo bien por aquí por la cámara, porque los colores no se acaban de captar bien del todo con las cámaras de vídeo, eso es así. Entonces pues en las fotos se ve todo más real, más tal cual como es, y también pues podéis estar pues más cerca de lo que estoy publicando y todo eso. Y si queréis dejarme por ahí algún comentario, pues también os invito a que lo hagáis. Así que nada, espero que os haya gustado todo esto que os he dicho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!